Estás perdiendo acuerdos que podrías cerrar. Sos débil en tu preparación. Vas a ser débil en tus resultados. Si uno no tiene una estrategia bien armada, uno puede estar perdiendo mucho tiempo. Primero, comparar. El segundo, el sistema de urgencia, de miedos, generar miedos para ambos. Y el tercero, lo que van a lograr. Vamos a decir, pero bien, ¿cómo esto realmente se traduce? Muchas veces presionar a un banco, que es una gran entidad, presionar a un proveedor grande o presionar a un cliente, que es un cliente grande, parece imposible, parece muy difícil. Pero no. Vas a ver cómo sutilmente lo podemos hacer. Déjame, yo te voy a mostrar. Primero, te quiero mostrar cómo es la empática historia persuasiva. Cómo eso trabaja para tu beneficio. En mi libro Nunca temas negociar, uno de los temas bien centrales que hablo son estos tres estados en que vas a trabajar. Comprender, planear y cerrar. Vos decís, bueno, bárbaro, pero vas a ver que al cerrar, la empática historia persuasiva maneja estos tres elementos. Resultados, que es comparar, no arreglo, que es los miedos. Escribir la victoria es justamente hacer que tu contraparte se dé cuenta que le beneficia muchísimo. ¿Qué es lo que tenemos que buscar acá? La necesidad y el problema son dos cosas que la gente no se da cuenta, ¿no es cierto? ¿Qué es lo que primero necesitamos si queremos ser buenos cerradores? Si yo quiero cerrar bien, yo no necesito buscar tu credibilidad, buscar tu confianza. Lo único que necesito es un compromiso claro. Pero decís, ¿pero cómo voy a lograr ese compromiso? Cuando vos detectes el dolor de la persona. Muchos buscamos valor, ¿no? Buscamos valor. El buscar valor es algo importantísimo en toda negociación. Entonces, si yo estoy buscando valor, darle, ¿qué es lo que estoy realmente darle? La contraparte quiere escuchar ese valor porque ese valor está solucionando un dolor que yo tengo. Cuando yo tengo la certeza de lo que vos realmente te estás llevando y la victoria que estás logrando, esa es la mejor forma de vender. Y para eso te digo, te preparas. ¿Cómo te estás preparando? Para, no hay nada mejor que una muy buena preparación en toda. ¿Por qué? Porque la preparación te va a dar esa fuerza. Estas son las 10 preguntas más importantes. Vamos a generar compromiso. Vamos a generar un punto en el cual ambos podemos comprometernos. Y eso nos va a dar. Vamos a buscar. No, muchos hablan, ¿no es cierto? Hoy sí, porque los beneficios, ¿no es cierto? El valor. Tenés que descubrir el dolor de tu contraparte. Muchas veces actuamos sin darnos cuenta en lo que realmente nos corresponde a nosotros. Por eso quiero invitarte, quiero ayudarte con tres preguntas. Estas tres preguntas quiero llevarte a que veas que si no solucionas este tema de tener ambición, de estudiar cómo va a ser tu agenda, de ver dónde, de analizar bien tu banda y por qué. Tres preguntas que no están acá, no están en esto, pero yo creo que empieces a trabajar en eso. Una de las preguntas es, ¿hasta qué punto estaremos, ¿no? ¿Hasta qué punto estaremos, cierto, electrónicamente con emails, van y vienen? ¿Hasta qué punto estamos preparados? ¿Cuáles son los pros y los contras de tener una conferencia, una teleconferencia, fundamentalmente hoy? ¿Cuáles son los pros y los contras de estar enviando tantos documentos por email? Y no decir, bueno, esto sí, pero lo demás lo vamos a tener que charlar en persona. Cuidado. La segunda pregunta es, ¿dónde y cuándo vamos a negociar? Es clave. Yo quiero que vos te las preguntes ahora cuando estás armando tus hojas. Y, pero ¿dónde? ¿Dónde voy a hacer la negociación? ¿Y cuándo? ¿Y cuándo? Entonces, empiezo a estudiar a quiénes tengo que involucrar, qué otra información necesito, qué tipo de email, de conexiones, a dónde vamos a estar. Nos conviene más en nuestra oficina, me conviene ir a inspeccionar, ir a ver otras cosas. Y la tercera pregunta es sobre el BANDA. Porque el BANDA, en términos de tu voluntad, quiere hacer un trato contigo. ¿Qué significa su BANDA? El BANDA de la contraparte, ¿no? ¿Qué significa para él? Yo tengo que analizar, ¿quién tiene más poder para alejarse? ¿No te lo has preguntado eso? Es más poder para decir, no, no hagamos esto. Y me puedo alejar de eso. ¿O cuál es, no es cierto? ¿Cuál es la voluntad de ellos para hacer el trato contigo? ¿Me conviene el BANDA? ¿Les conviene a ellos el BANDA? El BANDA es un elemento
que yo quiero que te prepares muy bien. Y está acá la pregunta 6, identificar posibles alternativas, ¿verdad? Que te prepares, que lo analices, para que te ayude a crecer, para que te ayude a entender cómo podés obtener los mejores resultados para tu empresa, los mejores resultados para tu familia, los mejores resultados para ti. No te olvides nunca de mirar acá videos sobre la empática historia persuasiva, para que entiendas y se te haga muy fácil estos 7 pasos. La persona que se prepara no falla. A lo mejor no obtengan los resultados, pero no lo obtengo porque sé por qué no. Y entiendo y me preparo, estoy preparado para negociar otra cosa, para ir a otra negociación, para entender otro.